La verdad que venimos de, si bien se mantiene el mismo color político, desde Oscar Ritter, ahora con Javier, hace poquito, un año y medio que asumimos en diciembre del 2018, 17. Así que bueno, las comunas sufrimos, como siempre decimos, prácticamente vivimos en campañas. Así que bueno, estamos afrontando una nueva campaña, pero sí, la idea es renovar. Como te decía, hace poquito que estamos y todavía tenemos mucho por hacer, si bien un poco la idea de esta gestión fue reforzar y apuntalar temas centrales de la gestión que veníamos trayendo en materia de obra, de servicio, de educación, que un poquito se refleja en lo que charlábamos antes. Bueno, hay mucho todavía por hacer, siempre uno termina alguno, cumple algún objetivo y surge alguno nuevo, así que toda la fuerza, estamos todavía con todo ese entusiasmo con el que arrancamos, así que bueno, seguramente mañana jueves vamos a hacer la presentación de la lista con Javier Enrico como candidato a presidente comunal, así que bueno, con la alegría de saber que más allá de algunos errores que se puedan cometer, sabemos que los cometemos en ese día a día que uno aporta todo para trabajar por la calidad de vida del franquino, y estamos muy contentos también de que uno lo sienta en la calle por los vecinos y también por, como hablamos antes, localidades de la zona que nos ven por ahí, nos toman como ejemplo en muchos perfiles de gestión, y bueno, en ese camino vamos a seguir trabajando. Ustedes se integran en el Frente Progresista. Así es, el Frente Progresista Psicosocial, en el caso de Fran hay una sola lista, también una lista del PDP, así que bueno, si bien esta interna va a ser una encuesta para nosotros, vamos a poner todas las pilas, las fichas para que el vecino nos siga acompañando, sigamos teniendo la confianza de cada uno de ellos y bueno, como siempre decimos, sigamos trabajando juntos, que es nuestro lema, que creo que si también algo representa estas gestiones de gobernar a puertas abiertas, codo a codo con cada vecino, con cada institución, con el sector industrial, comercial, bueno, la verdad que es un trabajo muy grande el que se hace y ojalá lo sigan valorando. Claro, ustedes el 28 de abril ya dirimen quién va a ser el jefe comunal. No, nosotros pasamos a la gente. Si bien tenemos como no tenemos interna, es una cierta encuesta que se hace para pasar a junio, que es donde vamos a decidir en la general. No, no, no. Son Frente Progresista y Demócrata por fuera del frente, así que bueno, va a ser una encuesta, pasaremos a junio donde va a ser la elección definitiva.